nos dedicamos a tanto energía solar fotovoltaica, térmica, eólica y biomasa. Uno de nuestros ámbitos de trabajo es las instalaciones de bombeo solar directo. Y bueno, a mí esta fotografía en concreto, ahora después explicaremos un poquito este proyecto, me gusta porque reúne en una imagen los condicionantes principales de la agricultura, que es el agua y el sol. Sin agua y sin sol, sin el clima, no hay agricultura posible. Después, en el caso de las instalaciones de bombeo solar, es interesante porque sincroniza de manera perfecta y de manera absolutamente natural el periodo de máxima producción de las placas fotovoltaicas con el periodo de máxima demanda o de mayor demanda hídrica de los cultivos. Si os fijáis, esto es la campana solar anual. La parte central de la campana corresponde a los meses de primavera y verano y coincide pues, que es la época del año con mayor temperatura ambiente y también con menor pluviometría. Esa época del año es la que más van a producir las placas y la que más producción de agua van a sacar. Después, las partes más bajas de la campana, que coinciden con los meses de otoño e invierno, son los meses, por una parte, más lluviosos y, por otra parte, los meses del año en que los cultivos van a pedir menos agua. Después, esta misma campana la dibuja el sol también todos los días. A primera hora de la mañana sale el sol, va a darle tensión a las placas y las placas se encargarán de arrancar la bomba. La bomba va a estar en funcionamiento y va a dibujar la misma campana de producción que va a dibujar el sol en el horizonte. El pico de producción va a estar en las horas centrales del día y hasta que la bomba va a ir a cero a última hora de la tarde. El sistema funciona 100% en automático y va a ser el sol todos los días el que se va a encargar de arrancar la bomba a primera hora y pararla a última hora de la tarde. Este tipo de instalaciones, al ser aplicaciones directas, no necesitan ningún sistema de acumulación de baterías, con lo cual pues, la instalación resulta más económica que si tuviéramos que utilizar el recurso solar fuera de horas de sol. La instalación es bastante sencilla, únicamente consta de los módulos fotovoltaicos, el variador, que va a ser el que se va a encargar de darle más velocidad o menos velocidad a la bomba, dependiendo de la tensión que saque del sol, y ahí va a ir directamente a consumo. El consumo puede ser el llenado de una balsa o directamente al anillo de riego. Este sistema es una instalación solar flotante. Es un sistema que desarrollamos nosotros y se puede instalar sobre una presa o sobre una balsa o sobre cualquier lámina de agua. Aquí esta instalación está hecha sobre el hueco minero de una antigua mina de yeso. Aquí la gente de la zona se dio cuenta de que en este hueco minero de unos 20 metros de profundidad, cuando llovía, el terreno es muy impermeable y el agua se quedaba en el fondo. Entonces, bueno, estudiaron un poco sacarle provecho a esa situación y se diseñó lo siguiente. Se hizo, con esta barca que hemos visto, en cada una de estas barcas son modulares, se puede ir ampliando la instalación conforme vayan creciendo la demanda de agua de la comunidad de regantes. Y en cada una de estas barcas hay instalados 3 kilovatios en placas. Este sería una vista del resultado final. Bueno, a mí particularmente me gusta este sistema de las plataformas flotantes, porque si no para pequeñas instalaciones, sí para instalaciones medianas o grandes, tiene un aspecto interesante que es que no vamos a ocupar una superficie de terreno cultivable. Después, bueno, pues tiene, si lo hiciéramos sobre una balsa, no aquí sobre una balsa tan grande como esta, pero sobre una balsa mediana o pequeña, que llenáramos toda la superficie, lo que estamos haciendo es que disminuimos la irradiación solar sobre el agua.
Al disminuir la irradiación solar sobre el agua, pues evitamos un poco también la evaporación y la proliferación de algas. Este es el resultado de la primera fase de esta instalación. Esta es una balsa grande, creo que las dimensiones son 800 metros de... Tiene una forma de óvalo, vamos a verla aquí. Es una fotografía sacada del Google Maps. Aquí a la izquierda vemos la balsa que hemos visto en la fotografía anterior y si os fijáis hay un pequeño puntito al medio que son esta instalación que prácticamente en la vista de Google Earth ni se ve. Este sistema forma parte de un complejo. La comunidad de regantes, cuando vio que había posibilidad de utilizarlo como balsa de riego, lo primero que hizo fue canalizar un barranco sobre el que tienen una concesión de la Confederación Hidrográfica del Xúquer, que es el barranco del Sogroñ. Es un barranco que tiene agua los 365 días del año y tiene un aspecto también doblemente interesante, que es que cuando dejamos de regar, que es la temporada esta de otoño e invierno, a través del barranco, al hueco minero, únicamente le entra agua. No sale porque el encargado de la instalación, para la instalación, porque los cultivos no demandan agua. Entonces tenemos bastantes meses al año que lo único que va a hacer el barranco va a ser llenar la balsa. Después, cuando llega la primavera y empieza la temporada de riego, a través del primer hueco minero se suministra el agua directamente al anillo de riego y si hay excedentes, esos excedentes van a otra balsa que está situada en una cota superior. Esa otra balsa, a su vez, tiene una canalización del río Magre, que ahora se prevé esa otra canalización que funciona con una bomba eléctrica, sustituirla también por fotovoltaica. Esto es una instalación un poquito más normal y es una instalación sobre suelo fijo. Las placas están colocadas en altura pues porque por el tema de darle un poquito de seguridad a la instalación por el tema del robo. Esto está en Requena. Requena tiene el término municipal muy grande y bueno, pues se ha hecho así para darle un plus de seguridad. Realmente aquí las placas están prácticamente inaccesibles. Es una instalación de 4 kilovatios nominales. Lo vemos aquí. En este caso hay una bomba de 4 kilovatios nominales y tiene una potencia fotovoltaica instalada de 7 kilovatios. Aquí vemos un poco pues cuál es la producción fotovoltaica la producción de agua a través de la fotovoltaica de la instalación. Es una instalación, la bomba está situada a 75 metros de profundidad y el caudal diario máximo que va a sacar en el mes de julio y agosto son de 70 metros cúbicos al día. Es una instalación 100% automática y en este caso lo que se ha hecho es que se ha sustituido un motor, una bomba que funcionaba con un motor diésel por una instalación fotovoltaica. Uno de los aspectos interesantes es lo que he comentado antes, que va a ser el sol el que arranque y el que pare la bomba todos los días del año. Y a mí, este cliente en concreto me lo comenta a veces, dice, es que yo el domingo estoy en la cama, me levanto a las 10 y sé que la bomba lleva ya 3 horas en marcha y no he tenido que ir a arrancarla. Va a estar todo el día en marcha hasta que se haga a última hora de la tarde, va a parar. Después, este otro tipo de instalaciones es una situación bastante típica en muchos campos. Hay una balsa de acumulación. A esta balsa de acumulación le entra el agua pues, a través de un motor de la comunidad de regantes. Suelen tener los riegos por gravedad suelen tener un problema y es que los árboles que están situados más cerca de la balsa tienen mucha menos presión de salida en los goteros que los árboles que están situados en una cota inferior del campo. ¿Por qué? Porque la columna de agua al lado de la balsa es muy escasa. Conforme vamos bajando, si el campo está abancalado y tiene desnivel,
en este caso es un cultivo de cítricos, los naranjos que estén más hacia abajo, el gotero va a funcionar mejor que los que están inmediatamente al lado de la balsa. Suele dar muchos problemas de salinización del gotero, de falta de presión, y a simple vista, yo por deformación profesional, cuando vas conduciendo ves este tipo de balsas y los árboles que están al lado de la balsa tienen muy mala pinta al lado de los que están más hacia abajo. Entonces, con una instalación realmente muy pequeña, en este caso es una instalación de 750 vatios, lleva tres placas de 250, el resultado que saca es óptimo, porque estamos bombeando a favor. Lo que estamos haciendo es lo que se conoce como apretar el agua o empujar el agua. Es un bombeo a favor, como no hay altura manométrica, con estas mismas tres placas el caudal que estamos sacando es exactamente el mismo que el de la fotografía anterior, que lleva 28 placas. Aquí vemos esa producción en los meses centrales de 72, 73 metros cúbicos al día, y esa otra parte de la campana que corresponde a los meses de diciembre y enero, que estamos en 40, 32 metros cúbicos en caso de que el usuario quisiera regar esa época del año. Y bueno, pues este es un poco el resumen de las instalaciones de bombeo solar directo. Quiero insistir en que es una aplicación directa, y al ser una aplicación directa no necesita de esos acumuladores, y por lo tanto la instalación es bastante más económica y el periodo de retorno es muy rápido. Thank you.